cuando un hombre decide cambiar su rutina. ¡Qué hijo de puta! Cuando un hombre se traiciona a sí mismo. O simplemente habla. Yo te amo, ¿sabes? Para guardar silencio. Y cuando dudo me duele tanto. Lo de las apariencias lo dirás por vos. No, querida. También lo digo por vos. Vení. Cógeme. Tengo que volver a pescar el miércoles. Y necesito buscarme una buena presa. Ese hombre intenta por todos los medios esconder algo que está a la vista. Las mujeres son todas iguales y vos no sos la excepción. Ese hijo de puta no se va a burlar de mí. Se puede ser víctima o victimario. No tiene nada. Y se puede ser las dos cosas. Estoy enfermo de violencia, pero no es mi culpa. Por la manera que se ensañó con el cuerpo, bien podría tratarse de una mujer, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Matarlo? No hay nada como desear la mujer del otro. Nada. Yo también quiero encontrarlo. Y hasta soy capaz de dejar que le pegues un tiro. Ojo, ¿eh? Mira que los pescadores tenemos fama de mentirosos. De verdad, yo no bromeo. La felicidad del espíritu consiste en esto. Ser ungido por el llanto y consagrado por las lágrimas como víctima del sacrificio. Secretos compartidos. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos guardamos alguno. Víctor Laplace, Leonor Benedetto, Gabriel Goiti, Enrique Pinti. Poder, eso es lo que siento. Secretos compartidos. Próximamente. Oh, hello. Are you Hannah? It's Hannah, actually. I'm Anna. Yeah. You come in, Anya. You've changed more than you think, you know. Oh, yeah? In what way? Well, you stopped bumping into things. What does must have GSRH mean? Because I don't know if I've got one, you see. Oh, that just means good sense of housekeeping, didn't it? It means good sense of humour. What? What do you mean? Do you know who used to always say that to me? What? Do you know about looking down all the time? Who? Ricky. Do you remember him? Now, there's someone I have thought about. Mr. Ricky. Richard. What's his surname? Burton. Richard Burton. Didn't I tell you? I don't look like him or anything. You can say that again. Twins. So this must be the original artwork Jerry was telling me about. Lady Godiva. No, that's my ex-girlfriend, eh? Well, at least you have to look up to her. He fancies you. Yes, he does. Don't be so daft. I'm worried about you. To have a laugh, have you? Oh, yeah, 7 hours on a coach for a laugh. We're not that desperate. Thanks, you got a seat? No, thanks, because we can't stay very long, actually. No, that's right. How about beer? Oh, in a bottle, come on. That sounds like a dickhead to me. Well, he is a dickhead. Fancy a glass of champagne? I've got this recurring fantasy. I'm being forced to have sex. There's a lot of men, you know, watching us. I could bring my mates back after 5 a side to watch if you want. ¿No querés venirte a vivir acá? Con vos fumando todo el día, encima. Mira, la chica que trabaja en la plaza, disfrazada de hormiguita, se fue. Una hormiga. La puta que te parió. Así que vivías acá. Bueno, a mí me gustan los gatos y a vos te gusta esto. Estoy embarazada. ¡Mierda! Ahora cuando llame tu mamá le voy a decir que estás muy bien, sin inventar. Hijo. Hijo, soy yo, mamá. ¿Para qué te separaste del abuelo después de 45 años de casada? ¿Para qué?
Yo no me gusta más, jugo, no quiero ir a la cancha, nada de eso. En mi época, Michelle Checonato Bonelli y Grillo y Cruz, eso eran delanteras. ¿Ahora estás pensando en armar una familia? ¿Eh? En que yo haga las cosas de la casa. Tenga el bebé, vos vengas acá a pintar cuadritos. En un futuro cercano, serán las mismas videocaseteras las que reconozcan las copias truchas. Mientras tanto, presentamos el nuevo holograma antipiratería de la Unión Argentina de Videoeditores. Exíjalo, porque la piratería es un delito. La película El Faro ha sido grabada en un cassette salmón marmolado con el logo de ABH impreso entre sus ventanas. Y en la etiqueta, el nuevo holograma de la Unión Argentina de Video que garantiza la calidad de un original de ABH. No se deje comprometer. Ayúdenos a combatir a la piratería. Defienda su derecho a la calidad.